Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Alex Lender Producciones. Por fin otro video. Y la verdad es que esta vez venimos muy seriamente, porque tenemos cámara nueva. Por fin, cámara. Es de acción, es barata, pero por fin una cámara nueva para reemplazar, entre comillas, a esta. Ya que esta ahora está jodiendo el pin de carga, mejor dicho, lo que es el cable de carga. Y encima que no hace foco correctamente a veces, ya les he contado en videos anteriores. Así que llegó la hora de mejorar un poquito, entre comillas, comprándome una Action Cam, que hay que ver qué tan buena calidad tiene. Y grabaré los videos con esta cámara, que vamos a ver ahora. Acá la tenemos. Pero sinceramente no le va a llegar ni a los talones a esta, eso lo aseguro. Pero bueno, desgraciadamente esta camarita ya está muriendo. Y es lo que le espera, ¿no? Porque repararla, la verdad que en servicio técnico de Sony no hay por acá. Y bueno, a Buenos Aires no voy a ir especialmente a, ¿cómo es?, a llevarla a un servicio técnico de Sony, si es que hay, porque no lo sé. Así que bueno, sin más preámbulos, ¡vamos con el video! Bueno gente, disculpen el plano acá que se ven las patas del trípode. La verdad, por lo menos hoy no se ven casi la sombra de mis manos, porque tengo una luz justo acá arriba, acá, sí, ahí arriba. Vamos a proceder con el unboxing de esta cámara. Voy a recalcar que está abierta, acá arriba se abre, por acá, la bolsa. Se abre por acá arriba, ya me la estuvieron abriendo desgraciadamente en el local donde la compramos. ¿Ven? Están los sellos cortados, pero bueno, para probarla, y vieron que no tenía carga, así que la tuvimos que poner a cargar un rato. Me cago en esto, ahí está. Vamos a abrirla mientras yo voy hablando. Acá tenemos todos los productos. Bueno, acá tenemos Action Cam Sport, Speed, perdón. Acá, aparte de las cualidades que tiene la cámara, veré si hago zoom digital, porque con el zoom óptico voy a hacer macanas. Acá parte de los accesorios que trae, que ahora los veremos. Acá algunas especificaciones. Graban 720, eso es lo malo, pero bueno, que esperan por este producto. Acá vienen algunos de los accesorios nombrados. Y acá de este otro lado vienen los otros. La marca, acá arriba está, es Colke. Bueno, es una marca de computación, pero se ve que han hecho una submarca, que como acá dice, pueden ver, Colke Sport. Así que bueno, vamos a ver los accesorios. Vamos a sacar la camarita de lado para que no esté tentando. Y ahora la veremos. Acá tenemos, ¿qué tenemos? Vamos a abrir. Tenemos esto, que viene a ser lo mismo que tiene aquí abajo la cámara, para que lo puedan ver. Es lo mismo que esto, que es para sujetar el otro soporte que viene, que es el Skeletor, vamos a llamarle, parecido a la GoPro, porque este es el estanco y viene ya con su soporte acá abajo. Y en cambio el Skeletor viene sin su soporte. En cambio el soporte de ese es este. Siguiente. Esto se ve que debe ser una especie de adaptación, la verdad que no quiero hablar mucho al Pepe, pero se ve que es una adaptación para ponerle que tenga una especie de cuello, vamos a decirle, de articulación. Porque como pueden ver, acá esto se ve que es como para articularlo. Y esto acá arriba, acá abajo, perdón, tiene la rosca 3 cuartos para el trípode, como la que tiene este trípode. Veré cómo se usa esto. Vamos a ir dejando las bolsitas de un lado. Acá viene algo que creo va a ser interesante para mí. Esto se ve que es una especie de doble seguro para pellizcarlo al manubrio. Y acá se pone algo similar a esto, como pueden ver. Coincide igualmente acá para agarrarlo. Entonces uno aprieta esto y tiene para agarrarlo a la, por ejemplo, al manubrio de la bicicleta o alguna parte de fierro, que en mi casa va a ser un cuatriciclo. Va a estar interesante eso. Pero bueno, acá tenemos el sujetador para un manubrio. Por acá tenemos la carcasa, que esta veo que viene sellada. ¿Qué onda? Bueno, hay que romper. Por acá tenemos la carcasa, que es esquelética, vamos a llamarle.
para porque están estarían al aire las roscas. No sé muy bien cómo funciona, voy a tener que leer el manual porque esto parece muy extraño. Tiene rosca acá arriba como rosca acá abajo. Así que voy a tener que ver cómo funciona y para qué sirve este accesorio. La verdad, no estoy seguro. Parece la carcasa esqueleto que tiene la cámara, como decía. La GoPro, perdón. Pero no sé para qué sirve esa. Ups. Estaba sacando una cosa y se me salió el cable de acá adentro. Como ven, es micro USB por un lado y USB por el otro. USB tipo A, ¿no? A micro USB. Acá tenemos lo que es el certificado de garantía. La marca, y acá tenemos en diferentes idiomas. Por acá tenemos una especie de guía rápida, manual, vamos a llamarle. Cual no es muy rápido que digamos, por lo que veo. Se puede abrir más todavía por acá, ven. Ya no sé ni cómo estaba guardado. Ahí estaba. Después lo leeré, porque realmente lo voy a precisar. Por acá tenemos unas especies de abrojos, como si fuesen velcros. ¡Ale! Acá hay dos que están interesantes, que son como si fuesen las correas mismas, pero que tienen para hacer un pasador. Entonces son doble sujeción, que por cierto no sé bien cómo se usará esta. ¡Ah! Está bien, vienen dos. De estas que mostré recién, con esta especie de engancho acá. Ahí, pueden ver, tiene una especie de dientecitos para cuando cierro, pellizque a la otra punta de la correa. Entonces esto se pasaría por ahí. Ahí, después aquí abajo, así para arriba. Pueden ver ahí, pasa. Pongo acá, muerde. Esta sujeta. Pueden ver. Entonces hace tipo un cinto. Y esto, dependiendo del diámetro que lo precisemos, lo sujetamos a diferentes lugares. Ahora, volvemos a abrir esto si puedo. ¡Ay! Y sacamos esto. A ver si lo marca. No, no lo marca, por suerte. No nos va a romper la sujeción esta. Después acá tenemos velcros, como decía recién. Que estos sí son más sencillos, vamos a llamarle. No lo voy a abrir al pedo, la verdad. Están buenos, sirven para sujetar a diferentes lugares. Tenemos dos de estos. Y como decía, dos de estos otros que son tipo ganchos. Y nos falta acá otro par de accesorios. Esperen que acá ya no entra más nada. Tenemos un par de sujeciones de este tipo. Esta, por ejemplo, es para pegarla en algún lado. La verdad, esto va, por ejemplo, así. Ahí está, esto se encastra ahí. Entonces, esto como al quedar pegado en algún lado, tac, queda la cámara pegada. Entonces, para sacarlo, a fuerza. Y ya, esto queda a su lugar, pegado. Y lo mismo con este otro, que deben ser dos accesorios iguales, a ver. Sí, son exactamente iguales. Porque se ve que debe ser para un repuesto, para poner dos, uno en cada lugar que se nos ocurra. Y ahora acá vienen algo interesante, que se ve que es una especie de repuesto para esto. Opa, un repuesto para esto, porque son dos adhesivos 3M, igual que esos que tienen ahí abajo. No voy a andar rezongando mucho. Viene con una especie de correa, podemos decirle, metálica. No sé si la pueden llegar a distinguir, que es una correa metálica. Si sí, ahí se alcanza a ver, perfecto. Es una correa metálica de alambre, vamos a decirle, acero. No sé bien para qué puede servir, pero bueno, está. Para algo puede servir, evidentemente. Y acá tenemos lo que le decía. Son dos sándwiches, vamos a llamarle, de 3M por los dos lados. Tiene 3M por acá y 3M por acá. Entonces, uno, supongamos que se le despega este o se le rompe, se le desgasta. Arrancamos el 3M de acá. ¡Tac! Ponemos el nuevo. Para eso sirve. Está bueno, la verdad que está muy bien pensado. Esto creo que la GoPro no lo trae. Y vienen dos, por si acaso. Dos 3M. Deme dos o tres segunditos y vuelvo. Bueno, gente, acá volvemos con lo que es la camarita. Y vamos a ver si pueden ver algo decente. Porque la verdad que con la sombra esa que tiene, ¡ay, qué poca fe le tengo! Pero bueno, discúlpenme. Acá tenemos varias cosas por el frente, lo que es una copia exacta de lo que es la GoPro. Por acá tenemos botón, dos botones.
por detrás pantallita, por el otro costado nada, por abajo, bueno, vieron que están los zapatos estos, la sujeción esta, que les mostré hace un ratito cuando la incrustamos en un accesorio. Por el frente tenemos obviamente el lente, o el objetivo, como le llaman. Y acá arriba tenemos la traba. Entonces ahí, esto para sacarlo hay que hacer así. Acá tiene una flechita que indica para este lado, para mi derecha en este caso, para acá. Entonces tenemos que jalar la flechita y tironear para arriba al mismo tiempo. Sería algo así. Si pudiera hacerlo, que lo vean bien ustedes. Ahí está, ahí se me ocurrió. Jalo y con la otra uña, track, para atrás. Y ahí simplemente levantamos esto, jalamos la tapita para atrás y ahí salió. Dejamos de lado un segundo. Ahí pueden ver cómo es la cámara, en sí la cámara, la protección. Vamos a quitarle la laminita de atrás. Oh, qué bonito. Lo digo en serio. Y ahora acá adelante creo que lo que es el objetivo también tiene otra, pero el tema de encontrarlo. Ahí está. Ahí salió esto, ahora ni tocarlo, la verdad. Vamos a dejar la carcasa de lado. Y tomamos la camarita, que veo que no tiene ningún plastiquito. Es raro. Acá en el frente tiene un plástico en el lente. La peor idea que tuvieron es poner el plástico de esta forma. Ahí salió. La verdad que ustedes no vieron un carajo, disculpen. Para conocerlo un poco, acá en la parte superior tenemos un LED indicador, que es este que está acá. Este que está acá. Botón OK, que debe ser para iniciar y parar las grabaciones. Frente tenemos el lente, como les decía. Botón encendido. Por la derecha tenemos botones de dirección, vamos a llamarles direccionales. Por la parte trasera simplemente tenemos la pantalla. Y por acá, en su lado izquierdo de la cámara, tiene dos o tres lucecitas que indican el estado de la cámara. Está encendida, obviamente, si está grabando, si está cargando. Por el lado izquierdo tiene la entrada micro USB y la entrada para la tarjeta de memoria, la cual acepta hasta 32 GB. Vamos a inicializarla. Ahí pueden ver colque. Y ahí pueden ver lo que es la mesa. Bueno, obviamente con la cámara se ve medio para el traste, pero bueno. Ahí voy a tratar de hacer una pequeña grabación. Ah, me dice sin tarjeta. Así que evidentemente no me deja hacer nada si no le pongo una tarjeta de memoria. Bueno, ¿qué va a hacer? Acá pueden ver que tiene un LED indicador, en azul en este caso, que me indica que está la cámara encendida. No es gran cosa, pero bueno. Ahí la apagamos. Bueno, ya se apagó, no alcancé a mostrarles. Vamos a ver qué tiene acá abajo, si se puede extraer la batería. La tapa se saca por completo. Ahí la batería se extrae con una cinta, como pueden ver ahí, una cintita, y para afuera. Enseguida les digo, es livianita del todo la batería, la verdad que parece una porquería, pero bueno, es lo que trae. Vamos a ver de cuánto es la batería. Bueno, estuve leyendo un poquito lo que es la batería, acá la información que trae. Y dice que es de 900 mAh, 900 mAh a 3.7 voltios. Así que ese es el voltaje de la cámara. Y bueno, y vamos a ver para cuánto dura la batería de 900 mAh justamente. Sí, bueno, vamos a volver a insertar la batería. Prestando atención. Ahí están los pines, así que esto va así. Hasta el fondo. Y ahora esto viene por acá atrás. Esto va aquí. Y a fuerza, clic, ya está. Así que ahora voy a terminar este video y ustedes verán cómo se ve la filmadora esta, bueno, la cámara esta, para tomar fotos y grabar video. Así que pasemos a esa parte. Diferencias de luz, acá me termino contra luz casi. Acá.
acá con poca luz, ayudándome la luz de acá arriba. A ver qué tal se escucha de cerca. Bueno, esta es la camarita Colque que estábamos viendo recién en el video. Así que bueno, vamos a continuar. Por lo que veo no tiene estabilizador, ni óptico ni digital. Bueno, es una cámara de acción, que quieren que les diga. Poca luminosidad por lo que veo. Pero bueno, es lo que hay. Bueno gente, espero que les haya gustado el video de la filmadora, o mejor dicho, de la cámara de acción de marca Colque. Espero que a mí también me guste el resultado que es esta pequeña camarita. La verdad que primera vez que tengo una cámara de acción, ya sea barata o cara, primera vez que tengo una cámara de acción en mis manos. Así que veremos qué pasa y a ver si realmente me permite jubilar a esta cámara. Deséenme suerte y nos vemos en un próximo video. Chao.